Bienvenidos a un video más de Al Estilo de Argelia. Bueno, aquí si te gustan ese tipo de videos de organización, limpieza y decoración, pues este lugar es para ti. Te invito a que te suscribas, hay que le pongas ahí en donde dice suscribirse. Es totalmente gratis, no se cobra absolutamente nada. Y también le pongas ahí en la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo otro video. Bueno, hoy en este video, como vieron en el título del video, se va a tratar de limpieza. Si ven que está un poco sucio, porque van a decir, ¿cómo está sucio, Argelia? ¿Cómo tiene sucia la cocina? Pues se trata de este video va a ser de limpieza. Igual les voy a enseñar el antes y el después, para que vean cómo está y cómo va a estar. Igual el procedimiento, cómo voy a limpiar. Y también otra cosa, me acaban de traer esta escoba, que es la escoba Pro de Betterware. La voy a estar usando a ver si tanto, a ver si es cierto que sirve tanto. A ver qué, cómo nos sale. Yo pensé que iba a estar más grande y que no me iba a caber al momento de barrer aquí en la cocina. Pero está chiquita. Ahorita voy a estar abriéndola para enseñárselas. Y pues también les voy a estar dando mi punto de vista. Si me funciona o no me funciona. O a ver si es cierto que dicen que recoge muchas cosas. Así que también voy a estar limpiando y dándole una pasadita ahí a los tapetes. Para ver si es cierto que barre bien y limpia bien. Bueno, nos vamos al video. Igual el antes y el después. Les voy a enseñar todo lo que tengo, el tiradero que tengo, y igual, cuando ya termine, cómo va a estar de limpio. Bueno, nos vamos al video. Bueno, aquí ya les voy a estar mostrando cómo tengo el tiradero. Miren, ahí tengo, hice boneless, tengo todo el tiradero, todos los trastes sucios, la estufa sucia, hice boneless, miren, hice boneless, hice arroz, aquí hice la salsita agridulce para los boneless. Acá está el tiradero. Ahí tengo todo lo que usé. Miren, es una casa real. Un comedor real. Que se usa, se tira. Esto es de 2 días. Es tiradero de 2 días. ¿Eh? No van a pensar que es de un día nada más. Este es de 2 días. Pues los sillones nada más están desacomodados. Así está. Una casa real, tirada. Así es que, pues la voy a recoger. Voy a alzar y voy a usar esa escoba a ver qué tanto me sale de buena. Bueno, así está el tiradero, miren. Así está el tiradero. Ay, tengo ropa en la secadora que voy a doblar también. Bueno, ahorita nos vemos. Bueno, aquí ya voy a empezar a recoger las cosas de la mesa. Aquí el tiradero. Aquí voy a empezar a recoger los platos. Y tengo aquí unos toppers que comieron palomitas. Y aquí por eso están esos toppers. Y voy a tirar lo que va a la basura. Y lo voy a poner aquí en la barrita. A mí se me hace más fácil así. O sea, limpio primero la mesa. Y empiezo a recoger. Lo pongo todo ahí en la barrita y en la cocina. Y ya limpio la mesa. Ya para que se vea un poquito más recogido. Y ya ahorita me concentro a lavar los trastes. De hecho, así voy a ir limpiando parte por parte. Aquí voy a limpiar los mantelitos de la mesa y la mesa. Y ya ahorita me paso para la cocina. Pues el tiradero nunca se termina. Pero pues esto es real. Esto es de lo que pasa siempre en una casa. O sea, se limpia, se ensucia y se limpia. Porque muchas veces la ven muy limpia y piensan que siempre está así, ¿no? Siempre, todos los días se ensucia la casa. Y ya, es más, la limpia uno en la mañana y en la tarde ya está casi igual. Así es que aquí voy a limpiar la mesa. Espero a que se sequen un poquito los manteles y ya los acomodo otra vez. Aquí voy a acomodar las sillas. Ahorita me voy a pasar a la cocina y también voy a empezar a limpiar la barrita. Para ir desocupando y ya nada más concentrarme en los trastes. Aquí voy a sacar ropa que tengo de la secadora. Es poquita. Voy a doblarla. Y ya ahorita me pongo a acomodar los sillones. Voy a doblar aquí la ropa. Y ahorita me la llevo a mi cuarto. Aquí empiezo a doblar las cosas. No sé ustedes qué es lo que hagan en sus casas. Cuando empiezan a limpiar, ¿qué es lo que hacen primero? Barren,
Bueno, de hecho, primero es recoger y luego ya después nos agarramos barriendo y luego ya después trapeando. Pero yo la trapeada siempre la dejo al último, ya después de que lavo los trastes, porque también ahí tiro agua y así es que ya al último trapeo. Aquí pues estoy doblando una sábana. De hecho me da lata esa sábana que no se deja doblar bien. Voy a empezar aquí a acomodar los calcetines, pues es poquita ropa la que tengo. Así es que ya esto lo doblo, lo acomodo y ya me lo llevo al cuarto para no tener esta ropa aquí. De hecho también aquí tengo mi bolsa, me la voy a llevar a mi cuarto para ir desocupando, que se vea un poquito más despejado. La bolsa también se va y ya empiezo a mover lo que son los sillones. Empiezo a acomodar los sillones, empiezo a quitar los cojines para acomodar. Aquí tengo otra ropa y un vaso desechable. Aquí empiezo a quitar los cojines para acomodarlos, porque se deforman todos los cojines. Al momento que se sientan y luego mis hijos hasta se acuestan en estos sillones, imagínense cómo están. Así es que los acomodo para que no se vean tan deformes. Y ya pongo los cojines y ya termino de recoger esa parte. Ya limpié la mesa, ahora voy a empezar a guardar lo que hice de comer. Les comenté que hice los boneless, hice un arroz blanco. Voy a empezar a guardar en toppers para meterlo en el refrigerador. En un topper aguardo los boneless, en otro topper aguardo el arroz. Ya para ir desocupando los sartenes, ya que me queden libres para lavarlos. También me falta. Ah, me falta guardar la salsita, la que les dije, la agridulce. Es poquita, agridulce picosa, también la voy a guardar para lavar ese sartencito chiquito. Y aquí tengo todo aguardado. Ya nada más voy a empezar a recoger las cosas de ahí de la barrita, igual que la mesa. Ya voy recogiendo, voy aguardando cosas en el refri. Las cosas que van allá en la alacena las aguardo. Las otras cosas las tiro. Y todo lo voy a ir acomodando en la otra parte de la cocineta. Para que me vaya quedando espacio. Así es que aquí voy a ir despejando esta parte para limpiar. Y ya nada más ahorita concentrarme en los trastes. Aquí empiezo a despejar. A despejar para limpiar, ya que se vaya viendo un poquito más recogido y más limpio. Aquí voy a limpiar. Ya me quedó todo el espacio, así voy a limpiar. Voy a traer el Poet y agarré otra esponjita. La esponjita que tengo ahí en la lavadora, junto con el Poet y el desengrasante, tengo esta esponjita, es para limpiar la mesa o la barrita. Esa no es para lavar los trastes, esa nada más la tengo para la mesa y barrita y la cocineta o la estufa, pero no para lavar los trastes. Aquí ya empiezo a secar, ya cualquier residuo que se quede pues ya con la toalla se quita. Y aquí ya me voy a concentrar a lavar los trastes. Ya me voy a poner a lavar los trastes, a recogerlo, a acomodar los que tenía ahí en el escurretrastes. Tenía algunos trastes para que me quede el espacio para poner los nuevos. Aquí ya empiezo a llenar la tina para empezar a lavar los vasos. He hecho todos los vasos. Ya empiezo a lavar aquí lo que son los vasos. Bueno, y seguimos limpiando y lavando. Y ahorita les enseño mi escoba. Thank you.
Bueno, aquí ya voy a empezar a quitar las parrillas de la estufa para limpiar la estufa bien. Aquí empiezo a quitar las parrillas, le voy a echar tantito desengrasante para que se quite más fácil la grasa, la grasita. Ya lavé los trastes, ya nada más me concentro en la estufa y me falta también esa parte de la alacena, aunque está a un lado, y lo que es la tarja. Y aquí voy a empezar a limpiar bien, quito los quemadores para darles una limpiadita. Y ya le limpio bien la estufa. Sí, porque esta parte, aunque le huyamos, pues no. O sea, tenemos que limpiar siempre la estufa, aunque no querramos. Y pues la verdad, siempre que yo lavo los trastes, aunque sea una vez al día, pues sí le doy su limpiadita, sí le doy su pasadita. No se la doy tan seguido, así de, yo lavo los trastes tres veces al día, pero no la limpio las tres veces, nada más una vez. Aquí lo estoy haciendo ahorita, así es que ya hasta el día siguiente la vuelvo a limpiar. Le doy su pasadita. Y pues sí, este material se batalla porque se ve así como rayado, quién sabe cómo, como manchado. Pero ya le seco también con una esponjita. Bueno, aquí ya estoy terminando ya con las servilletas. Ya con las toallitas estoy secando y ya para que agarre brillito. Aquí voy a guardar los toppers, los refractarios los voy a guardar al refri. Aquí estoy poniendo servilletas nuevas. Así que ya nada más voy a guardar eso ya para que no se vean aquí. Bueno, llegó la hora de abrir la escoba. A ver cómo está. A ver cómo está. El cepillito. Miren, aquí está. Voy a enseñar cómo está. Miren, está pequeño. Está práctico. Y miren, hasta tiene así como para, como dice, para los vidrios, para limpiar los vidrios. A ver, vamos a ver cómo se pone, no tiene chiste. Aquí miren, se enrosca, aquí le enrosqué, y para hacerse grande, me imagino, bueno, aquí está el instructivo, pero por lo más lógico es así, y aquí se ajusta para que tenga el tamaño. Miren, está pequeña, muy práctica. Miren, si se fijan, aquí tiene ese como para limpiar los vidrios, para limpiar el piso. Está muy bien. Bueno, vamos a usarla, a ver cómo nos va. Bueno, para que tenga más chiste, porque casi no se ve sucio, la verdad, casi no se ve sucio. A ver, vamos a echarle, les voy a enseñar un poquito más. Es más, les voy a voltear un poquito la cámara, pero le voy a poner harina. A ver, poquita harina. Le voy a echar poquita harina. Voy a mover un poquito la cámara para ponerla más. Ahí. A ver si se aprecia. Voy a echarle tantita harina. A ver. Bueno, esto ya lo tiro a la basura. Ahorita lo tiro. Vamos a ver qué tal. Muy bien. Es más, voy a echarle más harina. Para a lo largo voy a echarle y voy a empezar a barrer. Muy bien. Bueno, si se queda, yo creo en las orillitas, es por la rendijita que tiene lo del piso, pero miren, la limpia muy bien.
me gustó. Sí me gustó, la verdad. Me gustó mucho. Está muy práctica. Y luego, por ejemplo, yo que tengo mascota, pues agarra muy bien todos los pelos de mi gata. Pues miren la harina, cómo la recoge bien. No sé si se aprecia bien ahí en la cámara, pero la recoge muy bien. Muy, muy bien. Mucho. A ver, ahora vamos a probarla ya en el tapete. Aquí vamos a calarla. Aquí en el tapete. A ver. Dejé bien sucio para que pues se viera la diferencia, ¿verdad? A ver si barre bien aquí en el tapete. Y sí, miren, se está barriendo muy bien. Bueno, aquí ya les voy a mostrar ya cómo quedó la cocina bien limpia. El piso, no les grabé cuando trapié, pero sí trapié. ¿Se acuerdan que quedó ahí en medio como harina? Pero la escoba sí barre súper bien. Bueno, ya está bien recogidito, muy limpio. Así quedó. La sala también bien recogidita. El comedor. Acuérdense que está un tiradero. Y ya doblé la ropa, ya acomodé los sillones. Limpié el librero, que tampoco no grabé. También limpié aquí en la televisión, donde tengo la tele. Y así quedó. Así quedó ya muy limpia la sala comedor. Y esa escoba, la Pro, me gustó muchísimo. Sí, me gustó mucho. Y más porque yo tengo mascota y los pelos los barré muy bien. Miren, así ya quedó. Así ya quedó. Muy limpiecito. Todo muy limpio, miren. Ya la cocina ya está limpia por fin. Bueno, y así quedó. Así quedó. Bueno, pónganme ahí abajito en los comentarios qué les pareció. Y también si les gustó la escoba también. Ahí me ponen en los comentarios. Ya después voy a enseñarles el trapeador. También de Betterware. También lo quiero comprar. Bueno, nos vemos hasta el siguiente video.